por la paz. Queremos una sociedad libre, una sociedad pacífica. Ahora, la paz, desde nuestra perspectiva, no se construye haciéndole concesiones a la derecha, haciéndole concesiones al fascismo, haciéndole concesiones al imperialismo. La paz se construye derrotando a los fascistas, ¿ves? Por un lado. Y en ese sentido, la lucha contra la impunidad y la no aceptación de ninguna medida que implique amnistía generalizada, que implique dejar sin efecto los delitos cometidos por la reacción fascista, por imperialista, sería una actuación que le haría un inmenso daño a la construcción de la paz en Venezuela. La paz implica, desde nuestra perspectiva, un esfuerzo mayor de inclusión del movimiento popular revolucionario, del gran polo patriótico, de las fuerzas sociales y políticas, que estamos comprometidos con el proceso bolivariano venezolano y que es importante que se discuta en estos espacios las iniciativas que están en desarrollo para poder expresar con firmeza, con sinceridad, con transparencia nuestras opiniones. Y allí entonces que el Partido Comunista de Venezuela rechaza y condena la exclusión de que fuimos objeto en el derecho de palabra en la reunión de los partidos políticos con el presidente de la República. Una exclusión inconsulta, decimos más arbitraria, porque al ser inconsulta y llevarse a cargo, se comete una arbitrariedad contra una de las organizaciones de este proceso presente en esa actividad.